bienvenidos un día más al canal. Yo soy Juli Berea, soy de Argentina y si esta es la primera vez que estás viendo un video mío, te invito a que hagas clic en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos los lunes, los miércoles y los viernes. Este video es especial porque se los vengo a hacer en colaboración con Lizeth Peña, del canal Lizeth Peña. Es una chica de Colombia que está viviendo en España, si no me equivoco. Y bueno, nos contactamos y juntas arreglamos hacer este video que estoy súper emocionada porque es algo que nunca hice acá en el canal, que es como hablar o conocer frases de otro país, y a mí me encanta hacer todo lo que tenga que ver así como con culturas distintas o conocer cosas de otros países, pero eso no es lo importante ahora es que vengan y conozcan a Lizeth. Hola chicos y chicas, yo soy Liz, soy de Colombia y yo también tengo un canal. Los invito a pasarse por allá por mi canal después que vean el video de Julieta, para que vean el videito donde yo respondo, donde yo digo lo que creo que significan todas estas expresiones de Argentina, que es la primera vez que las escuchaba. Entonces los invito a pasarse, espero que les guste, les mando mil besitos y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Chao! Y bueno, sí, después de ver mi video, pasen a ver el video de ella donde voy a aparecer yo. Iba a estar tratando de adivinar 5 frases que le pasé yo a Argentina. A ver si lo logra, no creo que lo logre, se la pasé bastante difícil. Pero bueno, ahora me toca a mí sufrir, voy a ver las frases que me mandó Liz. Y bueno, vamos a empezar. Tengo acá la listita de frases que me pasó ella y la verdad no tengo ni idea de lo que significa. Más o menos nos explicamos si la frase es de algo o de alguien. Así que bueno, vamos con la primera. La primera que me pasó dice tener guayabo o estar enguayabado. Creo que esta es la que más entiendo de todas y a mí se me hace que guayabo sería como novio y estar enguayabado sería como estar enamorado, pero la verdad no tengo ni idea. La segunda frase que me pasó Liz es dar papaya. Dar papaya es una fruta. Y dice que es alguien, o sea que alguien da papaya. Alguien da fruta, como que, como lo que diríamos nosotros, como decir fruta. ¿Alguien miente o balbucea mucho? La tercera frase que me pasó es hacer la vaca, así que no tengo ni idea. Y ella me puso que lo hace alguien, pero es algo. Hacer la vaca. Bueno, nosotros acá usamos hacer vaquita cuando juntamos plata y hacer la vaca, ahorrar. La frase número 4 dice estar tragado y ella me puso que es alguien, o sea, alguien está tragado, sería... A mí se me hace que tragado es como atorado, como que alguien se está ahogando, se atoró con algo. Y por último, la última frase es la frase número 5 que dice bacano. Esta sí que no tengo la más remota idea y ella me puso algo. Yo apenas la leí y dije bacano, sería como alguien. No, bueno, ella me puso que es algo, o sea, bacano es algo. No sé si es la bacano o el bacano, pero no tengo la menor idea. Voy a inventar por inventar, sería bacano, me suena macana, sería como alguien torpe. No tengo la menor idea, pero bueno, si ustedes quieren saber, como yo quiero saber, qué significaron todas estas frases, vamos a ver los siguientes clips donde Liz nos dicen qué significan. Tener guayabo o estar enguayabado tiene dos significados. Tener guayabo o estar enguayabado puede ser al día siguiente de tu haber bebido. Entonces ya al día siguiente estás enguayabado, tienes resaca. Entonces nosotros los colombianos le decimos tener guayabo. Te despiertas al día siguiente después de una gran fiesta y dices, Dios mío, qué guayabo tan grande tengo. Otro significado también es cuando una persona se va lejos, se va a otro país o a otra ciudad. Entonces estás enguayabado o tienes guayabo porque extrañas a esa persona. Puede ser tener resaca o extrañar a alguien. Dar papaya quiere decir como que no se exponga algo, como que no baje la guardia, como que no sea tonto, no sea estúpido. Por ejemplo, si estás en un lugar inseguro y puede haber ladrones y tú vas con el teléfono en la mano y te dice tu amiga, mira, o tu mamá, mira hija, guarda el teléfono, no estés dando papaya. Eso significa dar papaya, o sea, que no seas blanco fácil. Hacer la vaca no significa que van a cocinar una vaca o que van a dibujar una vaca. No. Hacer la vaca significa reunir dinero entre todos, entre un grupo de personas, reunir dinero para un fin determinado, para comprar esto, para comprar lo otro, para comprar alcohol, si van a ir para una fiesta, etcétera, etcétera. Bueno, estar tragado. Para el colombiano, estar tragado, esa expresión es estar muy enamorado, que te gusta muchísimo, muchísimo una persona. Eso significa estar tragado. Y bacano es algo como muy chévere, algo que está muy bien, algo que me encanta, algo que nos gusta mucho.
es muy bacano, eso es demasiado bacano. Bueno, sí, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Yo no tengo idea de las frases, cuando edite el video me voy a estar dando cuenta cuando vea el clip que me va a pasar Liz, que todavía no me pasó con la explicación de las frases. Me encantó esta colaboración con una chica que no sea de Argentina, porque como ustedes saben, hasta ahora todas mis colaboraciones fueron con compañeras youtubers de acá de Argentina, y poder conocer más gente más allá del país me parece algo genial. Así que bueno, espero que vayan a visitar su canal y vean el videito que tenemos preparados en su canal. Y bueno, sí, yo me despido con un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Bye.